Sed bienvenidos y bienvenidas a otro capitulito de Kingdom Hearts 2 Final Mix. La verdad es que he llegado muy rápido al directo y todavía no me he puesto los cascos de vida. Ay. Vale, más o menos. Así está bien. Como siempre, dadme un momentito que pongan la categoría del... ¿Del Twitch? Os voy comentando mientras. En el anterior vídeo hemos leveado las formas. Así que tenemos las formas necesarias al nivel 7. Esto quiere decir que deberíamos de poder pasar sin demasiada dificultad por la gruta de la evocación, que es lo que vamos a hacer hoy, de hecho. Así que bueno, a ver. Contra, que tengo aquí. Ahora. Vale, parece que ya está puesta la categoría. En un rato me la escupirá, probablemente, porque es lo que suele hacer el cabrón. En un rato me pondrá categoría ninguna y etiquetas Spanish y ya está, y se me queda así y tengo que volver a cambiarla. Pero bueno, a lo que nos concierne. Vamos para acá. Se nota, ¿eh? Se nota el salto de altura, el esquive y el planear. Se nota la velocidad, ¿eh? Es muy vasto. Más topo con el techo, ¿eh? Joder, madre mía. Se nota una barbaridad la diferencia, ¿eh? Bueno, ahora al menos llegamos, ¿no? Vale, hemos llegado sin absolutamente ningún problema a la primera, de hecho. Sigamos para allá de nuevo. Perfecta. Espero que ya no haya que pasar por ninguna mierda de estas más y ya lleguemos al... Bien. Tránsito de la evocación. Ojo, cuidado. Y ya que estamos, me puedo transformar en la final y voy farmeando, pero ya ni nada que farmear, ya está al tope. No sabía que le estaba pegando, sinceramente. Joder, es que no ha dado tiempo, tío. No, lo que no sé es por qué me he transformado.
habré dado sin querer al botón de funcionar, porque no sé. Ah, bien, me transformo automáticamente y me quita las cargas. Eso es fantástico. No, esto no. Dios, esto no. A ver a quién tenemos por aquí. ¿Qué tal, Sans? ¿Cómo andamos, tío? Ah, ayer, qué mal día tuve, de verdad. Conseguimos hacer a Marluxia anoche. Y hicimos tres torneos más. Tres copas. Una que había y dos más que aparecieron. Pero lo de mal día lo digo por... Porque ayer con Helga estuvimos aquí en total de casi tres horas haciendo la microorganización. Y al final me salí sin guardar. O sea que no... Hicimos 8, creo que eran, 7 u 8. Y no se guardó ninguna. No te creo, ya, ¿eh? Pues ahí estamos. Ahí vamos, está deprimido, pero deprimido, deprimido. ¿Sabes que me van a matar, vamos? Qué asco me da cuando se me transforma en la negra. Joder. Ok. Y no creo que vayamos a hacer la microorganización porque después de lo mal que lo pasé después con en esas tres horas de pasármelas prácticamente todas, creo que no. Ponte otra ya de espada. Ya. Es que como esta es la que más damage tiene, bro. Tío, tío. De verdad, que por culo me dan esos señores de los espadones. Los putos de... Ahora me cura Donald. Uf, y no sé qué coño me ha curado, pero vamos, vaya momento. Y anoche estaba todo deprimido, de hecho... Estaba pensando dejar el juego ya, porque como no podíamos contra los bosses, no se me apetecía farmear ni nada. Me pensé muy seriamente dejarlo. Y anoche me vi unos cuantos vídeos de cómo derrotar a los bosses. Y está, venga, vamos por más lucha, que de los tres parece el más o menos más facilito. Y después de unos cuantos intentos lo sacamos. Luego lo intenté contra Sephiroth y ahí no hubo tu tía. Lo estuve intentando un buen rato, pero vamos, ni de coña. Ay, por Dios, ¿qué asco me dan estos, de verdad? Míralo, tío. Pero si ya me ha hecho ese ataque tres veces de seguida. Ya estás al final de la gruta, así que prepárate para ver lo que te espera. No, ya, bien. Pues me espero lo más grande, tranquilo.
Lo mismo si me da la pica, sí que hacemos la microorganización, pero en un principio no creo que la hagamos. Tío, ya está con los combates, ¿no, coño? ¿Cómo te colega? ¿Te sacarás alguna corona? No sé cómo se sacan las coronas, así que no lo sé. Bien, 86. O sea, otra. Esta mañana he estado leveando la forma y hemos subido 2 o 3 niveles, así que... Guay. Y ahora tengo, exceptuando la savia, ya las tengo todas al 7. Porque la savia no tengo sitio donde farmearla, tú. Verdad que no tengo mana. Son 3 y me sé 2. Una es haciendo la ruta entera, otra... Ah, la que te falta es la de las setas, me parece a mí. Las setas creo que da una. Hacerse todas las setas creo que da una. Porque hace poco me estaba viendo un vídeo de las armas o algo así del juego y salía algo de que cuando terminabas lo de las setas, aparte de darte el arma, te daban una insignia de no sé qué y aparecías sola con una corona, así que lo mismo era eso. Una es la gruda entera y la otra es Delivering Wheel. Delivering Wheel no creo que vayamos a hacerla. Porque ya lo intenté y no era normal, o sea, no era ni medio normal aquello. De hecho, Sephiroth no sé si lo llegaremos a matar porque... A ver. Lo que sí que no vamos a hacer, que en un principio sí dije que íbamos a hacer, era recoger los puzzles. Porque me da toda la pereza y se vienen un montón de juegos para jugar en el canal, así que... Vamos a pasar de los puzzles porque, joder, me va a dar una embolia. En este caso, en un futuro, si me aburro demasiado y no tengo nada que hacer, lo mismo enciendo la consola y me pongo a buscarlos, pero... ¿Cuánto va a durar esto, por Dios? ¿Quién coño falta? ¡Mira esos dos! Y subió prácticamente medio nivel nada más que luchando en este cuadrado. O vea, tú has visto lo que me ha quitado la bailarina, tío. Nada, mírala. Es que me revienta. Por favor, que alguien me cure, por el amor de Dios. Otra vela negra, tío. Otra vela puta negra. Yo, ¿no se cansa la bailarina de hacer esa mierda? Me mata. Me puto matan. Nada, me van a matar, o sea, no puedo hacer nada. Como esta mierda de forma no se puede revestir, pues me como una mierda. Así hasta que me peguen. Hasta que la bailarina intente engancharme otra vez. Sal de ahí. ¿Cómo? Esto es absurdo, tío. Nah. Que lo mismo hasta tenemos suerte, espérate. Esto es absurdo, tío. Ahora para que me maten, me voy a cagar en todo, como me maten ahora. Ya,
Bailarinas, sí, el resto es que me dan igual, de verdad. Tío, pero es que ni bloqueando, tío. Ni puto bloqueando. A tu le enganché, vamos a hacer. Vamos a ver. Y por cierto, a estas alturas del juego me acabo de dar cuenta de que en la forma valerosa, si le das al cuadrado, das un pedazo de ataque. Espacio para objeto más uno, no vea tú. Helga, sal de ahí, te referías para que no me matasen, ¿no? O era por otra cosa. Uf. Uy. Espérate, se me está enrollando el cable. Esperarse un segundo, voy a ir a los cascos. Es que se me estaba liando el cable de una manera, tú. Madre mía. Oh, cuidado, que llega. Que ya estamos aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Es esto? Era para que no te mueras. Sí, sí. Es que no me podía salir, Helga. En esa zona está como... Y esto es el final, jeje. Sí, hombre, aquí seguro que hay algo súper tocho. Va a ser esto el final, anda, anda. No te ha creído nadie, Sans, no te ha creído nadie. Aquí lo que tendrá que haber es un TP, ¿no? Un de este guardado o algo. Ah, esta no será... La torre esa. Pues sí que lo es, pero falta arrancarlo. Hostia, tú. Ese es Axel. Un combate contra Axel. Ya, pero están todos ahí, ¿no? ¿Qué dice Titi? No ves qué locura, tú. Está hasta el puto Roxa. Madre mía. Pero a mí aquí lo que me hace falta es un punto de guardado, tío. Ah, espérate, que se puede ir para abajo. Obras de restauración. ¿Te gustaba la organización? Pues aquí tienes incluso con más barras de vida. ¿Más? Hombre, más no puede ser, por Dios. Ah, mira, esto da aquí. Sí, sí. Sí que están todos, ya lo sé, pero con más barras de vida. Pero sí, o sea, si sí había alguno que no podía tener más barras de vida. Se quedó ahí en la pantalla entera. El puto Marluxia. Pero ¿cómo voy a cargar Marluxia otra vez con el coñazo que me dio ayer? Me pegó un tiro, ¿eh? Me pegó un tiro. Vamos a guardar, que hemos subido además un nivel. Sí, sí, estamos guardando. No te preocupes, que después de los de ayer, cada vez que haga cualquier cosa voy a estar guardando, vamos. Si ya antes, cada vez que veía un punto de guardado, guardaba, ahora ni te imaginas. Ahora ni te puto imaginas, vamos. Ayer, vamos, Helga, se lo estaba comentando antes a San, que no estabas tú. Por eso dije que te gustaría el final. ¿Se te ve una alegría? Sí, sí, se me ve una alegría que, vamos, estoy que salto de la cama ahora mismo. Que Helga, que se lo comentaba antes a Sans lo que pasó ayer, lo de no guardar. Y que sinceramente ayer estuve a punto de dejar el juego, ¿eh? De decir, mira, a tomar por culo, ¿eh? Porque yo quería llegar por lo menos aquí, a la gruta al final de la gruta de la evocación. Pero claro, como teníamos que cargarnos un boss,
Que por cierto, Sans, las tres barras de fusión, una es Sephiroth, otra es la conciencia esa, y la otra era Marluxia. Esas son las tres barras de fusión que me faltaban. Hemos cogido la de Marluxia, porque si no, no podíamos pasar por aquí. Necesitaba matar a uno de los tres para poder llegar aquí. Porque si no, no podía subir las formas al 7. Y por eso, ahí fue una de, mira, es que no me puedo pasar ninguno, ¿sabes? No sé por dónde empezar, tú. Me va a dar una embolia aquí, ¿eh? Es que me va a dar una embolia, ¿eh? Hubieras visto lo tilteado que esta vez el día de esa. Entonces las barras son con la organización, con Sephi y con Light Will. Sí, sí, son esos dos y el Marluxia. Esas son las tres barras en general que me faltaban. Sí, sí, ayer estaba, vamos, Helga lo puede corroborar, que estuvo aquí sufriendo conmigo. Ayer estaba que, vamos, es que iba a matar a alguien. Iba a hacer una atrocidad aquí. Ah, venga, vamos ya, a batirse tocan, ¿por qué no? Total. De aquí Xemnas es el más fácil, Xemnas. Ah, pero Xemnas está aquí también. Es que no, he hecho una visual por encima, pero no. Vale, no me acuerdo del timing. Bien, bien. Mira las barras, tú. Sí, las he visto. Y no solo su parra, sino la mía, que de dos ataques me la ha bajado entera. Xemnas es... Entiendo que este, ¿no? No, Sección es el más fácil, pues no sé. Ahora veremos. Desde luego, el más fácil Roxanne no es. No, mira, pone aquí. Xemnas. A ver, Sección, yo el problema que tengo con Sección es que me toca mucho los cojones lo de los libros. Cada vez que me mete dentro de los libros yo pierdo la cordura. Además no les quito para nada lo que les quitaba a... Pero hola. Es una porque puede dejar un punto de vida. Pero... Ah, bueno, claro, sí. Pero Xemnas, una cosilla, ¿Xemnas es solo la primera fase o sí, no? Entiendo que será solo la primera fase. La de la torre, ya está. O sea, la de esta. Esta primera y ya está. Sí, esperaría que sí. Vale, pues bueno, vamos a echarle un try. Pero vamos, tiene pinta de que esta zona va a ser un poco jiji jaja, ¿eh? Vale, bueno. Se pone algo con la espada y no para, ¿no? ¿O qué? Tengo puesto algún comando que no sé cuál es. Pero tío, o sea, es que de todo autoataque me baja toda la vida. Una cosa es que tengan mucha vida, pero que de todo autoataque me quite toda la vida me parece exagerado.
Que es lo mismo que me pasa con Sephiroth, que es que Sephiroth no pienso cargármelo porque quedó de dos ataques me quite, me bajé la vida entera, me parece. ¿Cuándo te lo pasaste? ¿Hace 7 años y 7 secretas? ¿Yo? O sea, no me estás preguntando a mí, ¿no? Pero si cuando yo me lo pasé la gruta no existía. Si la gruta se supone que es del remix, del final mix. Yo me pasé el 2. Sí, hombre, termina el combo y ponme la pared. Tócate los cojones. Claro, claro que sí. Por supuesto. Pero, o sea, esto... Yo creo que no, que la gruta esta es del... Es del Final Mix. Y yo... Estos bosses están desbalanceadísimos. O sea, tengo nivel 86. Si es que yo creo que con nivel 99 me van a quitar lo mismo. Y ya de ahí para arriba no se puede subir más. ¿Ve? Y me pone la pared y sigue atacando. Pues nada, ¿cuándo me toca a mí atacar, crack? Le he dado para que eche el reflejo, pero no lo ha hecho. Lo veo mal, Vamos, ahora mismo estoy viendo más posible que me repita todas las setas a hacerme esto. Necesidad tengo yo hacer esto. Me ha matado, tío. Me ha instaquileado. Y no sé cómo. Buah. Ya me jode, pero me parece que esto no nos lo vamos a hacer. Es que no... No, ni veo la forma, ni tengo ganas, vamos. Ya lo suficiente me costó cada uno en su momento. ¿Qué voy a hacer? No me deja ni que el ataque. Ahí encima tienes que darle con un... Para el último ataque de un combo va a romperlo. Cágate. Míralo, que me mata. Pero vamos a ver. Si le he probado otro por curiosidad, pero vamos. Come here, I'll make it all stop. No, no, Yo pensaba que aquí habría otra cosa diferente, no esto. ¿Qué va tú? Pero si es que...
Que por cierto, Vexen, cuando me lo cargué, me pareció más fácil de lo que me esperaba. También es que ya tenía un pedazo de nivel yo, pero... No sé, me esperaba... No me esperaba que el escudo, por ejemplo, se pudiera romper. Que yo ya me esperaba que tuviera un escudo que bloquease ataques, pero no me esperaba que se pudiera romper y tal. ¿Sí o qué? Pero si me ha copiado sin coger datos, hola. ¿Te ha puesto otra vez el escudo? Era desgraciado. Venga, fíjame al otro, por favor. Guau. No, hombre, no. Ah, pero es que no, No me pienso hacer la gruta. Vale, va. Colega, es que no tiene... Es que esto no tiene ningún sentido para mí, de verdad. Entonces ya lo que me queda son las setas, sí, yo setas, no quiero ponerme a hacer, No quiero otra vez, no. Me quedé colgado. Retraso. Madre mía. Pues voy a intentar las setas, pero vamos, a la que se me complique me viene la mierda. Es más probable que yo mañana me comience en Beat by Sleep que me ponga a hacer esto. Porque vamos, antes de hacer esto me pego un tiro, de verdad. Me pego un puto tiro en la cabeza. Que no, tío, no. No, esto no es para mí. Esto no... O sea, suficientemente... Es que es lo que he dicho antes, suficientemente mal lo he pasado ya cargándome a cada uno en su momento para que ahora me lo cojan todo, hagan con los estas así, lo suban para arriba un montón y me digan, venga, ahora cárgatelos otra vez. Es como, no. Se los va a cargar Peter. No, es que no. No, es que no... Me niego por completo.
Vamos a hacer la Z, venga. Vamos a... Pero lo que he dicho, si menos... Si no hemos hecho las que hicimos ayer en menos de una hora, paro. Paro aquí y dejo el Kingdom Hearts 2, ¿eh? O sea, no sigo. No sigo porque ya es perder el tiempo. Pudiendo jugar otro juego, es perder el tiempo hacer lo que estamos haciendo. Que por cierto, el Beat by Sleep lo empezaremos con... Creo que ya lo dije, con Aqua. Porque es la que me faltaba en su momento por jugar. Estoy haciendo igual que lo hice ayer la última vez. Y salió. Y ahora no me está saliendo. Vale, eran más de 70, ¿no? Sí, vale, pues ya está, venga, una hecha. Chris done it. ¿La siguiente cuál era? Ahora cada vez que haga una, haga la partida religiosamente. ¿La siguiente cuál era? Es que no me acuerdo del orden y no la tengo ahí, me parece. Es aquí, la siguiente era... ¿La siguiente era la de Halloween? Vale. Era de las bolitas de... Oh, no, ese no. Y si no tengo ganas de intentarlo. Venga, Tierra de Dragón. Grande bestia, pero no me acuerdo bien. Ay. Thank you.
Mierda. Esto que no lo uso. No olvides cambiar la espada. Ah, es verdad, la espada. Gracias por recordármelo, porque se me iba a olvidar por completo. Sí, aliento. Ya estaría, ¿no? Creo que no falta nada, lo vamos a guardar. Un equipamiento ya puesto. Ah, bueno, cambiar. Ahora el problema es que lo mismo voy a tener. Es que. Lo que sí puedo hacer. Me he equivocado de botón. Tiene buena pinta esto, tiene buena pinta. Esta es la que tiene más magia. Perfecto. El coliseo creo que sigue. Ah, que ahora va el coliseo. No, no, no. No, 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 no. Antes va la de Mulan, creo. Antes creo que es Tierra de Dragones. El coliseo era de los casi últimos. O sea, era Tierra de Dragones, luego coliseo, luego Agrava y luego... Y luego... Villa Crepúsculo. Y luego ya al castillo. Al castillo, a la torre. Cierto. El anillo este ya me lo puedo cambiar. Yeah.
Joder, venga. Vamos a poner nerviosísimo. Vale, ya hemos llegado a 65. Siguiente. Buen ritmo, buen ritmo. Agua de los mundos, ahora habíamos dicho Coliseo, luego Ágrava. Vale, por aquí. Mira, ayer cuando tú no estabas por la noche, Helga, conseguí tres copas más. Y la última fue esta, la copa Ares. Digo, diosa del destino, perdón. Me falta una que se me desbloqueó esta mañana, no sé por qué. Supongo que al subir la forma se me desbloqueó. Vamos a guardar. Vamos por la última copa. Cuando terminemos con la de esta, hacemos la última copa. No te preocupes por eso. No vea. No ser un volador nato. Espérate, ¿no? Pues no, no sé. Aquí era. Espérate un segundo, porque aquí había un... Ahí está. Que por cierto... La espada buena era esta. Y ya que vamos a la final, pues está como secundaria. Ahora a grabar. Aquí era. Como principal era el lazo de llamas. Va saliendo, Helga, por ahora bien. Ya veremos cuando toque hacer la de los saltos. Que esa ya sí que no salió la otra vez y no sé si saldrá esta. Creo que eran los saltos. Ya piro como un lobo.
hecho. Fire. Ahí está, 6 segundos. Creo que es más rápido de la otra vez. Siguiente. Ahora ya sí que sí era el de Villa Crepúsculo. Ya los hemos hecho todos, casi todos los que hicimos la otra vez. Falta el de Villa Crepúsculo y ya está. Ese sería el último. Espérate, voy a guardar a... No, esta no. Vamos a ponernos esta misma. Ah, no, lo que tenía que cambiar era esto. Todas las que hicimos ayer. Increíble, la verdad. Increíble. Lo hemos hecho en 20 minutos, 20, 25 minutos. Espérate, por aquí no hay. En lo que ayer tardamos 3 horas, han sido 20, 25 minutos. Ahora toca seguir con las que... con las que no hice. Voy un segundito a colocar aquí esta. Las que no hice, no me acuerdo, no sé dónde están. La torre de los misterios, esta es. Vale, pues vamos. Pero los misterios no era... Ah, bueno, claro, pero había que coger esto. Para que lo registrase, había que hacerlo desde aquí. Vale, lo que vamos a hacer, yo he visto por ahí una combinación entre comillas muy buena, que era meter aquí el emblema fatal. Esta la podemos dejar como secundaria mismo. Meter el emblema fatal y gastar los PMs. Que es lo que tú, Helga, me decías ayer, que gastase los PMs con Electro. Pero es que si gastamos los emblemas, los emblemas, los PMs con Electro. Es que casi sale, si no fuera porque no he echado los electros bien. Ahora no.
Tengo que llegar a 60 y pico. 70. Dale, 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 coño, dale, que reviente, joder, los 76 ahí me cago en su puta madre. Ahí está. Son muertos. Son putos muertos. Joder. Coño. Yo tampoco puedo creerlo, Helga. Yo tampoco me lo puto creo. Joder. Madre mía. La siguiente. Todavía faltan 5. A ver, la siguiente es la de Bastión Hueco. Bueno, Vergel Radiante ahora. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza muy mucho. Bueno, vamos a ver. Se viene mi seta favorita, la odio mucho. ¿Esta era la que tú decías que costaba aún más que esta? ¿O es otra? ¿Esta? Como vuelo. Hay un momento en el que se mueve a donde a él le da la gana, no donde tú dices. Porque como resbala por el suelo. ¡82! ¡Ya está! ¡Oea! Oh, muy bien. La seta más aleatoria de todas las que me he encontrado. Ha hecho lo que le ha dado la gana durante todo el rato. Se suponía que funcionaba de una manera. Y al final no. No vi cómo vuela, ¿eh? Con esto. Me cago en Dios. Un puto cohete. Siguiente. ¿Dónde está esto? El Port Royal. Venga. Esta me la vi antes en un vídeo. Como no me las iba a hacer, pues me las vi por encima. De hecho, era aquí. Que por cierto. Aquí hay algo que falla. Algo activado yo que no estaba antes. Esto es porque me faltan P. No, 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 no. Aquí está fallando algo. Porque el Lethal Plus también lo tenía. ¿No? ¿Qué coño está pasando? Ah, vale, coño. Ahora me he acordado. El combo negativo y la carga de locura. Eso no lo tenía antes de activar.
Estaba aquí, ¿no? No, no, aquí no. En la sala, o sea, es la sala grande, pero me creía que era. Entonces yo. Me sigue pareciendo que da muy poco tiempo para matarla, ¿eh? Porque en esa tercera. Mira, yo cuando tengo problemas es cuando se pasa por delante y por detrás de otra. Yo ahí ya es cuando no sé dónde está. 55, ¿no eran 45? Buah, ahora sí que no sé dónde está. Mira cómo se ha quedado. Pues eran 55. Joder, tú. Y yo intentando hacer 45 y la primera vez incluso me lo podría haber pasado. Yo creía que eran 45, hostia. Y diciendo, no puede ser. No puede ser que se me ha quedado esa cantidad de vida de hacerlo antes de 45. Digo, no podía ser. Quedan 55, tú. Y yo he hecho 47, vamos, y son casi 10 segundos más. Incluso lo podía haber hecho antes de 45 en esa última, ¿eh? Porque se ha quedado a un toque. Bueno, quedan 3, gente. Quedan 3. Ahora va la de Río Eterno. Gracias, Gene, gracias. No te preocupes, ya no se me va a olvidar. Tranquila. Claro, si yo supiera exactamente para dónde va a saltar, sabría la distancia que tomar, pero cuando, como hay veces que salta para un lado y veces que salta para el fondo, cuando salta para el fondo me lo desfija del todo. Y si me lo desfija del todo, ya no le doy. Míralo. ¡Ole! ¡Ole! Iba a decir, míralo, se ha movido para el lado y no le he dado ninguno. Pero le he dado los que le faltaban. Sí, señor. Sí, señor. Dos, Helga, dos. Faltan dos. Ahora la mansión de Villa Crepúsculo. Ah, sí, los que había allí fuera. Ahora guardo, tranquila. Vamos a ir allí. El que sigue es medio complicadillo. ¿Este de ahora? Pues ahora veremos. ¡Uy!
Vale, salga, tranquilo. Y ya está regenerado el mana, por Dios. ¡No te coño! ¡No veas tú! ¡40, uno más, yuhu! ¡Ojo! ¡Me la ha dado con 40! ¡Me la ha dado, me la ha dado! ¡Ha echado el confeti! ¡Ya me voy! A mí me ha echado el confeti. El último, gente. El último. El autopunte, no sé si el autopunte estaba puesto. Triángulo, ya cerraré este juego definitivamente. Triángulo. Prueba triunfal. Y marca de la serenidad. Trofeo ganado. Micólogo experto. Se van, ascienden al cielo, aunque yo preferiría que reventasen en una lluvia de sangre y putrefacción, pero bueno. Bueno, ¿y dónde está? ¿Y dónde está lo que me acaban de dar? O sea, ¿dónde está lo de la prueba esa? Aquí. ¿Qué efecto tendrá en Sora? Pues nada, si no me deja ponérselo. Desgraciado. Pues sí, la verdad es que por fin, Helga, por fin. Te agradezco mucho que hayas estado aquí estas horas, ¿eh? Porque es que has estado un montón, ¿no? Has estado aquí desde el principio prácticamente. Vamos a ir... ¿Dónde hay una tienda? Necesito... Vamos a ir aquí. Bien. Se agradece el view y se agradece sobre todo a la compañía.
que tenía muchas ganas de ver lo que le ganas a las setas. Hombre, lo que le gano a las setas, se supone. Falta la última copa. Es verdad, falta la última copa. Es cierto. Ya se me había olvidado a mí. Ya iba yo a cerrar aquí y decir, mira, tomar por el culo. Pero no sé si hacerla ahora. Lo mismo lo hago ahora y ya no toco más el juego. Pero... recetas. Pero ¿dónde está lo que me han dado? O sea... ¿qué es lo que puedo fabricar con él? Ah, coño, que ya tengo la corona, era eso. Coño, es que como es del mismo color que el pelo, no la veía. Mírala. La corona. El King de las setas. El Burger King. El Musron King. Estoy, vamos, que caigo muerto. La cara de Sora. La verdad es que tiene una cara ahí de... una cara de cartón que no vea, ¿eh? Una cara de besugo. Buenas, Campoy. ¡Qué de tiempo, tío! ¿Cómo andas? Pues aquí estamos dándole el Kingdom Hearts. De hecho, ya llevamos prácticamente 4 horas que estábamos haciendo la microorganización 13. Campoy, si lo he hecho bien. ¿No? ¿He hecho Campoy? Ah, no, Campoy, es verdad, Campoy. Lo he dicho mal. Uf, tío. Llevo 4 horas aquí de streaming sufriendo, ¿eh? Pero sufriendo... vamos. No me pidas más, por favor. Estoy mal. Estoy muy mal. Estoy, vamos. Uf. Uf, qué 4 horas de sufrimiento, de verdad. Voy a ver si termino esta... la copa que hay aquí, la copa de Hades. No lo culpes, está medio tonto. Es cierto, lleva razón, Helga. Estoy ya que no doy pa' más, ¿eh? Sí, acabé el de las cartas, tío. Lo acabamos ya hace... ya hace bastante, porque de hecho hemos terminado el Kingdom Hearts 2 y voy a hacer esta copa para terminar ya con el Kingdom Hearts 2, porque ya prácticamente quedan unos bosses que no me voy a pasar y soy nivel 86, o sea que... hace bastante que me pasé de las cartas. Así, ya, voy a cambiarme el equipamiento porque lo tengo todo aquí súper, súper, súper... vamos a ponernos esta que no nos da experiencia porque total no la necesitamos. Vamos, sobrado. Yo tengo que acabar el Nino Kuni. Yo el Nino Kuni lo aparqué ya. Le di muerte del todo. Que has estado modo autista con el Death Stranding. No vaya, no, ahí, sin parar. Sin descanso. ¿Y te gusta pasear? La polla.
Hombre, es un buen juego. Yo quiero jugarlo, lo que pasa que ya cuando lo rebajen y tal. Yo lo quiero jugar, pero no hayas nao. No hayas nao, que no hay dineros. Ya casi me vale. Voy a echar unos tries aquí a la cosa esta. Sora puede usar fusión, pero tendrá que luchar solo. Debes vencer a todos los enemigos en el tiempo asignado. No, tiempo asignado no. No, tiempo asignado no. ¿Por qué tiempo asignado? A mí tiempo asignado no me gusta. Mira que sonido más curioso hace esta llave de espada. Mucho tiempo, ¿no? Qué cosa más rara. Me llevo muy mal con las contrarreloj, pero muy mal. Muy mal. Pero muy mal. Este es el mejor de los Kingdom Hearts con diferencia. No lo discuto, en plan. Tampoco es que haya jugado a todo el resto, pero. Después de la mala crítica que se llevó el 3, así que, bueno. No he jugado el Dream Drop Distance, así que tampoco. ¡Move! Ese campoy haciéndome el hosting. ¡Ay, bueno! Se agradece, se agradece. ¡Morí! Se hace lo que se puede. Pues claro que sí. Y se agradece. Creo que no me he activado. Ah, sí, lo tengo. Acabo de hacer. Pues no sé. No sé qué es lo que pasa. Vamos a ver. Ahí está. Las copas es que son mucho por culo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Y esta es la última que me queda, por cierto. O sea que... A ver si la termino ya. Esto a nivel 99 para adelante. Pues... Hay nivel 86. Ya está, ¿no? Con el abusito. Nivel 86 y no quiero subir más. O sea, es que quiero terminar esta copa y ya dejarlo, no jugarlo más. Ya está, o sea, suficiente. Ha habido suficiente. Ha estado bien mientras ha durado, pero ya está, ya está. Porque uff, ya es que no digo más. ¡Hostia, no! ¿Qué dices? Encima sin... Hombre, no, pero con contrarreloj esta mierda no, tío. Tío, no. Me matará, espérate. Coño, espérate, yo creía que... Bueno, vale. Sí, claro. Bueno, me está molando ya. Ya no me queda dos que jugar prácticamente. Solo me queda la gruta, que no voy a hacerla, porque paso de hacerme los bosses ahí modo hardcore. Y Sephiroth y la conciencia no sé qué. Eso es lo que me falta del juego. Que son cosas que no voy a hacer porque suficientes cabezazos contra las paredes me he dado con las setas. Bueno, y los puzzles, pero vamos, los puzzles. Un poco de que no. Venga, tío, pues nos vemos. Me parece bien que me estés pensando mientras haces cositas. Yeah.
No, no, no me mates. No me mates. Es una cosa, me voy a aprovechar para recargar PM. Estoy en su culo. Cuando suba esto a YouTube, probablemente no. Le voy a meter los cortes a lo de las setas. Le voy a meter los cortes para que solo salgan las escenas buenas y ya está. Porque si no, el vídeo puede durar eso, las 4 horas que estamos aquí. Y no, plan. ¡Hala, ya está! ¡Trofeo ganado! ¡Veterano del Coliseo! ¡Vale, pues! ¡Vale, nos vemos! Pues me voy a ir despidiendo, voy a guardar partida. Y probablemente ya cuando nos veamos será con el Bilba y el Lead. ¡Oh! Que no sé si será mañana. Sí, supongo que será mañana. Es que no lo sé, no lo sé. No sé qué vamos a hacer. Vamos ya cerrando, ¿no? Pues sí, vamos cerrando. Uf, pues nada. Campoy, Helga y alguien más si queda por ahí. Agradecer sobre todo a Helga, obviamente, que ha estado aquí todo el rato sufriendo conmigo. Y a Campoy, perdona porque haya llegado al final, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya después de 4 horas me toca descansar las manos y la cabeza. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido sobre todo. Y nos vemos después de comer o dentro de un ratito con yo que sé si será LOL o será Apex o algo del estilo. Y para YouTube, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.